Yo agradezco bastante a los muchachos, a todos los soldaditos, todos los que sirven a la patria, porque hacen una buena ayuda. Es una primera parte de un grupo de empresarios que hemos logrado unirnos para apoyar al ejército, porque estamos viendo esta maravillosa serie de acciones que están realizando para fortalecer su presencia y sobre todo colaborar con la población en estos momentos tan difíciles. Al mirar, al comprobar que nuestro ejército está trabajando en la forma como se está mostrando, nos emociona y nos alegra poder humildemente poner un grano de arena y hacer más fácil, pero sobre todo, y eso también seguramente siempre lo esperaremos, más eficiente la labor del ejército. Bueno, es nuestra forma de colaborar con un grano de arena en el bienestar de todas las personas que requieren apoyo solidario en esta etapa tan complicada para nuestro país. Es exacto, eso es lo que se busca, darles facilidades para la labor tan complicada que ya tienen. En este caso son carretillas para que puedan llevar la carga más fácilmente y lampas para que puedan cargarla y guantes para que no se... Yo le agradezco en nombre del ejército porque esto nos va a ayudar a que el personal militar que está con esta donación que nos hace el día de hoy nos va a permitir ayudar más a las poblaciones damnificadas. Con todo lo que tenemos siempre es insuficiente y nosotros a nombre del ejército quisiéramos agradecerle porque esto nos va a permitir que cumplamos un rol importante en ayuda a todos los pobladores damnificados. Son sectores muy humildes, son sectores muy necesitados que con estas herramientas vamos a incrementar nuestro número de personal en apoyo a las zonas afectadas. Muchas gracias.